público televidente, es un gran gusto y un placer poder saludarlos y por supuesto les damos la bienvenida a su noticiero Michoacán al Día, donde como todos los días les tenemos las noticias más relevantes de Michoacán y México y por supuesto el mundo entero. Su servidora Jazz Pineda, es un placer estar con ustedes desde Ciudad y Puerto de Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues sin más, vamos de lleno con la información. Permítame le comento que la educación, el deporte y la cultura son generadores de hombres y mujeres de bien. Y bueno, pues es la mejor apuesta que tienen que hacer quienes están al frente de un cargo público, porque al mediano plazo significará ahorros en seguridad pública. Esto lo dijo la diputada Adriana Hernández Iñiguez en el marco de su gira de trabajo por La Piedad. La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local y también coordinadora del grupo parlamentario del PRI celebró el arranque de los trabajos para la rehabilitación y construcción de 4 aulas de la preparatoria Natalio Vázquez Payares, producto de sus gestiones desde su encargo público. Hernández Iñiguez enfatizó que el trabajo en equipo entre los distintos niveles y órdenes de gobierno y la coordinación con la sociedad organizada permitirá grandes avances que lograrán mejorar la calidad de vida de las personas. Hemos trabajado en equipo para cambiar la calidad de vida de las personas de manera conjunta. Así es como debemos trabajar todos. Lo que se puede hacer, hay que hacerlo, dijo.